calle de barrio pobre y en una casa con un saguán, una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar, una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver cuando la aurora de cobre y bronce estaba en sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraba de volver de madrugada, aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada, estrella de esperanza, señor, para conservar la visión.